Le voy a decir una cosa, si nosotros mismos como ciudadanos no aceptamos la responsabilidad de las cosas que hacemos mal, de las faltas que podemos cometer, no hay esperanza, porque faltarle el respeto así a la autoridad, sea una policía municipal, una policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, de verdad lo único que hace es resquebrajar todo el tejido social y por supuesto cuando hay este tipo de impunidad es el peor de los escenarios, ¿no? Así como usted lo está viendo, son policías municipales, policías estatales, es en San Andrés Tuxtla, en Veracruz, ¿no? Así los agredieron. ¿Por qué? Porque detuvieron a un borracho, ¿no? Estaba manejando en estado de ebriedad, cosa que qué bueno que lo subieron a la patrulla, y este infeliz, ¿no? Que ve nada más cómo iba todo sucio, todo dado el carajo, ¿no? Incitando a que quemaran la patrulla. Hágame el favor, ¿no? Se dieron cuenta que ya lo habían metido a la patrulla, los pobladores intentan rescatarlo, ¿no? Y entre los gritos de los inconformes está el maldito borracho este diciendo que queme la patrulla. Hágame el favor. Momentos después ya llegó otra unidad, llegó para apoyar a los compañeros y controlar la situación. Y bueno, menos mal, ¿no? Si se llevaron detenido al hombre que estaba borrachísimo.